Ave María. No, Berna, no lo he cerrado, hermano, ni tampoco lo voy a cerrar porque es que no es necesario. Escúchame, Jaime. No, escúchame vos, amigo, ya va para el cuentico, pues. Yo ya hablé con Ricardo Prisco, ¿sí o no? El man está con nosotros, el man nos está apoyando, todo está firme, todo está bien. ¿Qué más queremos, mi hijo? Yo te dije que tenías que tener cuidado con esa gente, Jaime. Parale bolas a lo que te voy a decir. Primero, estos manes están con nosotros desde que Pablo mató a Kiko, ¿sí o no? Segundo. Ya Ricardo sabe que serle leal a Pablo le significa un pepazo en la cabeza, hermano. Y tercero, y para que vos estés más tranquilo, nos van a enviar hombres, hermano, para la seguridad de todos. ¿Qué? O sea, que vos le diste la dirección del laboratorio a esa gente. Ah, pero este es huevo, entonces, ¿cómo van a llegar, pues? Jaime, escúchame. Salite de ahí ya. Andate y venite, pero ya. No, escúchame vos, Berna, ya parala con esa paranoia, hermano. ¡Venite ya! ¿Qué pasó, pues, Ricardo, huevón? Me estás cagando, marica. Ricardo, bajas a huevonar, hermano. Ricardo, bajas a huevonar. Pablo está debilitado, hermano. Lo sabes. Esta hueputa ciudad está llena de policías, muchachos. Pablo no se puede mover, hermano. Ricardo, bajas a huevonar. Hola, Jaime. Jaime. Berna, ¿cómo me le ha ido? ¿Quién habla? Le habla Pablo. Me imagino que quiere hablar con Jaime, ¿cierto? Berna, ayúdame, huevón. Berna, huevón, habla con Pablo. Explícale cómo son las barricadas, Berna. ¡Ayúdame! ¡Pablo, no! ¡Espérate! Nosotros vamos por usted y por la perra esa que usted protege. Acabas de cometer el error más grave, Pablo. Y digo yo, ¿dónde más? ¿Quién era? Que a Pablo Escobar se le respeta, hijo de puta.